Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha. El día 24 de enero del año 2013, y como primer término le voy a pedir a la señorita secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Proaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valareso Núñez. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Luis Molina Arles. Presente. Señor Luis Alberto Silvanano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Ahí con el señor alcalde. Bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a proceder a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 17 de enero del año 2013. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, ¿hay una observación? Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, buenos días, vecinos, colegas y vecinos que miran Mira TV. Sí, hay dos correcciones que quisiera que se tenga presente. En la página 14... se señala que en la revista también sacan cosas que no son consultadas con los vecinos. Mencionó que se vio todo el laberinto armado en Santa Cruz con el parque que se ha construido. No, yo he dicho que se quiere construir en el centro comunal. Nada más. Esa es la primera corrección. Que se quiere construir. Que correcto, se quiere construir. Es perfecto. Eso es. Y el segundo, disculpe, señor alcalde, hubiera sido interesante en el segundo párrafo la intervención mía, regidor Molina, hubiera sido interesante pedir a estas compañías que son internacionales donaciones de computadoras, no de otras categorías, sino de computadoras para los colegios estatales. Ese es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien, yo recuerdo que usted dijo eso, entonces es correcto que se ponga esa alusión a las computadoras. Bien, ¿hay algún otro tema que algún miembro del consejo quiera observar del acta? Si no lo hay, con las solicitudes de modificación que se han hecho, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad el acta de la sesión ordinaria de fecha 17 del mes en curso. Bien, siguiente punto, señorita secretaria general. En la estación de despacho, señor alcalde, no se ha presentado ningún documento. La estación, informes y pedidos. Yo quisiera aprovechar esta estación para pedir que con cargo a redacción pudiésemos, si así lo consideran pertinente, pedir que haya una ratificación de las comisiones que se vienen desarrollando en el consejo, con la precisión de que hay una nomenclatura de la comisión que preside la señora Carmen Chauca, que es la Comisión de Desarrollo Humano, que hay que ajustar, y además también aprovechar para ratificar los sueldos y las dietas que se están percibiendo en el consejo, que son las mismas que hemos venido teniendo, que no las podemos cambiar por los topes que existen dados por el gobierno central. Aún más adelante esperemos que esto pueda mejorarse. Bien, si me permiten hacer que esto pueda votarse para ver si pasa a la orden del día, aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse a expresar su conformidad para que pase a la orden del día. Pasa a la orden del día, muchas gracias, se discute en su momento. Y siguiente punto dentro de los informes, señor Valareso. Sí, buenos días, señor alcalde, buenos días, regidores, buenos días, vecinos, funcionarios. Quería dar un informe sobre seguridad ciudadana con la comisión que presido, para comentarles, informarles a los vecinos cuál es la situación actual. Al fin del año 2012, el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos dos años de gestión, y para que tengan, digamos, dato más específico, dato más real, hablar un poco con porcentajes, números. A fines del 2012, el número de serenos ha subido de 550 serenos a 675, habiendo crecido en 22% versus el año 2011. Si es que hacemos el cuadro comparativo de recursos humanos a nivel provincial, digamos, dentro de las municipalidades de Lima, nosotros nos encontramos en el primer puesto en cuanto a personal por kilómetro cuadrado, teniendo 70.17 serenos por cada kilómetro cuadrado dentro del distrito.
Somos la municipalidad con mayor cantidad de personal por kilómetro cuadrado. Además, se ha incrementado también el número de personas que están monitoreando cámaras y en cuanto a atención de llamadas telefónicas en alerta Miraflores, que hemos pasado de 80 a 103 personas. En cuanto a cámaras, hemos pasado, iniciamos el año 2012 con 70 cámaras. A finales del año 2012 estamos con 105 cámaras, más 18 cámaras que se han interconectado al sistema de nosotros, que son las del Metropolitano, haciendo nuevamente un cuadro comparativo con otras municipalidades dentro de Lima. Nosotros nos encontramos en el primer puesto con 13 cámaras, casi 14 cámaras por kilómetro cuadrado, para poder ver el distrito, para poder resguardar el distrito. Además, hemos adquirido 61 motos, 12 autos, 10 segways y 20 bicicletas para que los serenos estén rondando en bicicleta con cámaras dentro de los cascos. Nuevamente, si es que hacemos el cuadro comparativo en cuanto a recursos logísticos, en total nosotros tenemos 131 recursos logísticos entre camionetas y motos, 43 camionetas, 88 motos. Esto nos lleva a ocupar un segundo lugar dentro de los distintos distritos de Lima, con 13.7, casi 14 autos por kilómetro cuadrado. También hemos adquirido 350 radios tetras que están interconectados con la policía y con los bomberos. Es un sistema de alta tecnología de última generación. Somos pioneros en este tema. Es más, el fin de semana salió un reportaje sobre el déficit en telecomunicaciones que hoy día tiene la Policía Nacional a nivel nacional. Esto nos está permitiendo que ante cualquier desastre, como un terremoto o cualquier desastre natural, Dios no quiera que ocurra, el sistema no se caiga. Haciendo nuevamente números, si es que hacemos la cantidad de radios que tenemos hoy día, son 350 y somos primeros en cuanto a número de radios por kilómetro cuadrado. O sea, son más o menos 37 radios, 36.38 radios por kilómetro cuadrado, siendo primeros comparándonos con otras municipalidades. Cosas que se han ido haciendo y gestión que se ha ido haciendo a lo largo del año 2012. Hemos aprobado una norma municipal haciendo que los locales comerciales con capacidad mayor de 30 personas, que atienden hasta las más allá de las 11, de las 23 horas, cuenten con una cámara de vigilancia. Además, se ha hecho algo muy interesante, que es la integración de estadísticas con la estadística de la Policía Nacional. Eso nos ha llevado a desarrollar un mapa del delito real para poder tomar decisiones en tiempo real y tomar acciones concretas sabiendo dónde son los focos de problema dentro del distrito. Se han hecho 93 sesiones de Comité de Seguridad Ciudadana donde ha participado usted, señor alcalde, la policía, los vecinos, los bomberos, Defensa Civil. Somos el único distrito que se está realizando estas sesiones de comité de manera semanal. En cuanto, se ha innovado también en cuanto al Twitter, generándose Miraflores 24 horas. Hoy ya tenemos 14.400 tuiteros que constantemente, principalmente son jóvenes, que constantemente nos están informando sobre lo que está pasando en la ciudad, lo cual ayuda mucho para la seguridad ciudadana, informando al serenazgo. Se ha hecho algo muy interesante a raíz del boom de construcción que ha vivido el país en los últimos años, y eso se puede ver acá también en Miraflores. Se han hecho 195 operativos para verificar antecedentes policiales de los trabajadores de construcción civil que trabajan en ¿cómo se llaman estas obras?, para evitar cualquier problema que se pueda dar a los vecinos. En total se han censado y han pasado por requisitoria 6.336 trabajadores de construcción civil de obras dentro del distrito, y esto continúa. Una nueva obra que se da, un nuevo operativo que se va con la policía para ver que todos los trabajadores no tengan ninguna requisitoria. Además, se ha censado a todos los vigilantes particulares del distrito. En total son 925 vigilantes particulares que hoy día cuenta el distrito. De ese censo que se realizó el año 2012, 12 vigilantes particulares resultaron con requisitoria. De los 925 vigilantes particulares que tenemos hoy en el distrito censados, se han capacitado en temas de vigilancia 761 y se continúa con la capacitación.
Se han rescatado a 179 menores de edad de las calles que se han estado utilizando por tema de mendigos y se han intervenido 38 locales de mal vivir. Finalmente es lo que hoy día, lo que se ha hecho hasta la fecha, hasta diciembre del año 2012, ¿qué es lo que se viene para el año 2013? Pues hay una inversión. Yo le pediría, disculpe la interrupción, pero le pediría que sea breve ya porque ahorita, ha excedido su término. ¿No? Gracias. Son 10 millones de soles en inversión que se viene para la ampliación de la central de alerta Miraflores, el sistema electrónico de control de tránsito, los almacenes para defensa civil para atención ante cualquier desastre e inversión en nuevos vehículos. Además de nuevas implementaciones que se están haciendo por el incremento de los tributos, que fue lo que se aprobó en su momento. Así que se ha venido trabajando, acá están los números que hablan de que realmente se está apostando en esta gestión por tema de seguridad, y eso es todo, señor alcalde. Quería informarle a los vecinos, cualquier información adicional está en la revista que está acá en la municipalidad, ya salió un periódico que los vecinos pueden recogerlo, en todo caso, que es Miraflores en tu corazón, y está toda la información totalmente transparente y también en el portal web. Gracias. Muchas gracias, regidor, por el informe que ha realizado, muy completo. Veo que la regidora Chauca está levantando la mano también, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, buenos días, regidores, funcionarios y vecinos, y los que nos miran por Mira TV. Informar sobre la gerencia de participación vecinal y el concurso de arreglos navideños que se realizó en el mes de diciembre y que la premiación fue el 10 de enero, con la presencia de los señores jueces Javier Luna Elías, Ana María Rey de Castro y Magnolia Espinar. En esta ocasión se presentaron 4 categorías, que son nacimientos y arreglos navideños, villas navideñas, fachadas de casas y fachadas y vitrinas de locales comerciales, siendo los ganadores los señores. En el primer puesto de villas navideñas, María Luisa Calderón Bierich. En categoría de vitrinas y fachadas de locales comerciales, Importaciones Iraoka. En fachadas de casa, el edificio que se encuentra en Alcanfores. Y nacimientos y arreglos navideños, la señora Betty Herrera de Reusen. En esta ocasión también participó una comisión compuesta por regidores, con la presencia de la señora Franca Rey, Patricio Lavide, el regidor Silva Nano, y con la doctora Rosana Calderón también, que nos ayudó. Muchísimas gracias. Buenos días. Bien, muy agradecido, regidora, por su informe. Tiene el uso de la palabra la regidora Pilar Bonilla. Muy buenos días, señor alcalde, regidores, funcionarios y vecinos. De acuerdo a lo que en la pasada sesión de consejo informé respecto a la cuadra 5 de Mendiburo, y después de haber tenido una comisión de seguridad ciudadana el día de ayer, informo que lo que me ha indicado el gerente actual, el señor Vega, o subgerente que está reemplazando al gerente, me dice que es casi imposible que se pueda poner policía permanente en esa cuadra, porque son los únicos que podrían parar totalmente la delincuencia. Pero él está poniendo todas las seguridades del caso con serenazgos preventivos, y que está pasando una camioneta justamente a las horas que se han enterado, que es cuando vienen estos malandrines a esa zona. Por lo tanto, están tratando de dar la seguridad que, dentro de lo que podemos, sea la mejor. Otra cosa respecto al parque, también ayer en la comisión conversamos con el parque, y quisiera informarles a los vecinos que el parque, al que nosotros decíamos que no debería de hacerse, porque muchos vecinos estaban en contra, el motivo de estar en contra de los vecinos y el nuestro era porque iba a ser un parque abierto. Pues hay que comunicarles que el parque va a ser un parque totalmente cerrado, que va a tener una seguridad y que solo van a entrar las personas una vez que les abran la reja para que pasen. Por lo tanto, los niños no están en ningún peligro. Toda la vida va a haber una persona ahí y va a ser un parque cerrado, como hay muchos parques cerrados en todos los distritos. Por lo tanto, eso es lo que tenía que informar, señor alcalde. Gracias. Muy agradecido, regidora Pilar Bonilla. Si no hay otros informes, vamos a entrar entonces a lo que es ya la orden del día.
Primer punto del orden del día, señorita secretaria general, por favor. Proyecto de ordenanza que aprueba la separación de la Mancomunidad de Miraflores de la Mancomunidad Municipal Lima Centro. Bien, veo que este es un proyecto que viene con un dictamen también discutido y de manera favorable para aprobar el proyecto de ordenanza. Sin perjuicio de eso, no sé si hay alguien que quiere hacer uso de la palabra, es el señor Silva Nano. Sí, señor alcalde, por su intermedio y con todo respeto, informar a los señores vecinos que todos los temas que vamos a ver el día de hoy en esta sesión han sido previamente vistos y aprobados en las comisiones respectivas. Eso era únicamente lo que quería aclarar. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a proceder a votar a aquellos miembros del Consejo que estén... Perdón, ¿había alguna...? ¿No? No están... aquellos miembros del Consejo que quieran votar a favor de este proyecto, sírvanse levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto, señorita secretaria general. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación otorgada por PRODAC S.A. consistente en 234 metros lineales en altura 2.10 y 256 metros lineales en altura 1.11 en cerco pronto vecinal valorizados en 58.662.33 nuevos soles destinados para su instalación en diversos parques del distrito, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate, viniendo esto también con dictamen favorable, vamos a proceder a votar aquellos miembros del Consejo que se encuentren conformes con el proyecto, sírvanse levantar la mano en señal de conformidad, para la expresión. Ha sido también aprobado por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del segundo adendum al convenio de cooperación interinstitucional entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, y la Municipalidad de Miraflores, que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. De la misma manera, como se ha mencionado, viene con un dictamen favorable, entonces vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que se encuentren conformes con este proyecto, si no se expresaron en señal de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que deja sin efecto en 2011, de fecha 15 de septiembre del mismo año, que aprobó la donación de bienes consistentes en equipos semafóricos a favor de la Municipalidad Distrital de Chinchero, provincia de Urubamba, departamento de Cusco, y aprueba la donación de dichos bienes, así como los bienes y suministros dados de baja descritos en la resolución de la Gerencia de Administración y Finanzas número 199-2012-GAF-MM a favor de la Asociación Pro Ayuda a Caminar. Bien, al debate. Ha pedido el uso de la palabra el señor Molina, tiene un espacio para hacer su intervención. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Yo voy a votar a favor, pero nuevamente quiero llamar la atención a la parte administrativa para que no vuelva a ocurrir estos casos de repetir nuevamente el Consejo de tratar este tema. Lo que yo recomiendo y sugiero es que debe haber una mejor calificación e investigación si el donante, si al que se le dona, quiere aceptar o no quiere aceptar para evitar estos nuevos, nuevos acuerdos que se presentan al Consejo. Este y el otro punto. Ese es todo, señor alcalde. Bien, una precisión nomás, señor Molina, con relación a este tema. La Municipalidad de Chinchero, el Cusco, nos solicitó la donación, eran elementos que habíamos nosotros ya puesto para la disposición, darlos de baja. Y en el camino, después de haber aceptado la donación, ellos mismos se desistieron. Entonces, eso es un tema que está más allá de la capacidad de cualquier administración. Si el destinatario de una donación se desiste, ¿qué podemos hacer? Lo que nos queda es justamente hacer que esto regrese a la municipalidad formalmente hablando, ¿no? Entonces, por eso vamos a proceder a votar la formalidad de este desistimiento que viene de la Municipalidad de Chinchero. Aquellos miembros del Consejo que me ha sido aprobado también por unanimidad. Siguiente punto, por favor.
Proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el acuerdo de consejo número 002-2012-MM de fecha 12 de enero del mismo año, únicamente en el extremo que aprobó la donación de los bienes dados de baja según la resolución de gerencia de administración y finanzas número 302-2012-GAF-MM a favor de la Municipalidad Distrital de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto, y aprueba la donación de dichos bienes a favor de la Asociación Traperos de Maús, Villa El Salvador. Muy bien, también tiene el uso de la palabra porque la está solicitando el señor Molina. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Simplemente para aclarar que no solamente es el desistimiento, sino es la aprobación a favor de la Asociación por Ayuda a Caminar, que es la anterior, y ahora es la desistimiento y aprobación de la donación a favor de los traperos de Maús, Villa El Salvador. Ese es todo, señor alcalde. Bien, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado también por unanimidad este punto. Tenemos un punto que hemos introducido a la sesión, que era el que yo estaba mencionando, la ratificación de las comisiones y los sueldos o dietas que se están percibiendo en el Consejo. Entonces, pediría por favor que aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta ratificación, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Ok, de acuerdo. Siguiente punto, ya no tenemos más puntos en mesa, vamos a pedir entonces la exoneración de la aprobación del acta para la inmediata aplicación de los acuerdos tomados el día de hoy. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si van a expresar una señal de conformidad, ha sido también aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias, estimados vecinos que nos siguen a través de Mira TV, también les agradecemos por habernos seguido y levantamos la sesión.